El síndrome de Ubris es una enfermedad del poder, señora presidenta. Síndrome de Ubris. Es que es un síndrome por el cual una de las características es esta omnipotencia. En el mundo de la psiquiatría, Diego es un especialista, que exige diferentes diagnósticos. Y hay toda una polémica si lo se incorpora. No, no conozco el síndrome. Ah, no conoces el síndrome. En el caso si se toma la locura como realmente está descripta, no podría gobernar un país, por favor. Eso. Se notaría en un segundo. No, porque no se notaría, no llegaría ni a ser militante barrial. Yo me río de esto, cuando se habla de... Pero ¿cómo? Polemizar sobre si la presidenta está loca. A mí me parece una tremenda estupidez. El síndrome de Ubris es una enfermedad del poder, señora presidenta, que usted está padeciendo. ¿El manejo del poder enferma? Sí, claro. La persona que ejerce el poder desarrolla muchas veces un síndrome de Ubris. Aquella persona que sufre el síndrome de Ubris piensa que es única. Piensa que sabe todo. Es que es un síndrome por el cual una de las características es esta omnipotencia de creerse que efectivamente el poder lo hace a uno omnímodo. ¿Cómo es eso? Bueno, es alguien, la persona que cree que está más allá y por arriba de todo. La omnipotencia, hablaste de la omnipotencia. La omnipotencia ya es un tema casi de la psiquiatría. ¿Y se cura? No, esto se cura en el mismo momento que la persona deja el poder. Por lo tanto, el 11 de diciembre de 2015, la doctora Cristina Fernández de Kirchner seguramente emprenderá un camino de cura. ¿Y se cura? No.